Buenas noches, bienvenidos a un programa más de Mente Psíquica Radio. Hoy, hoy es 17 de junio del año 2020 y hoy vamos a empezar, eh, como ya hicimos con el primer congreso, Los Poderes Ocultos de la Mente, pues vamos a empezar con las entrevistas a los, a los ponentes que van a participar en el segundo congreso los poderes ocultos de la mente. Este congreso se va a celebrar el 14 y el 15 de agosto y va a tener como ponentes a, a tener ponentes españoles y ponentes argentinos, por decirlo, por decirlo de alguna forma. Eh, la sociedad de estudios de mediums y psíquicos que es la sociedad que organiza el segundo congreso del congreso los poderes ocultos de la mente pues ha decidido eh, que este segundo congreso tenga pues un número de ponentes importante de, de este país tan, tan querido eh, por todos eh, como ya hicimos en el, en el primer congreso eh, hicimos una una ronda con todos los. Con todos los ponentes. Hicimos eh, entrevistas en Mente Psíquica Radio para, pues para que conocierais de primera mano eh, las personas que iban a, a participar. Porque creemos, consideramos que es importante el que. Pues que sepáis quiénes quién son, a qué se dedican. Eh, conocerles pues un poquito más, por decirlo de alguna forma, antes de verlos ya directamente con su ponencia. Eh, hoy Mente Psíquica Radio, pues se ha trasladado, ha a saltado el, el charco, por decirlo de alguna forma, y, y se ha trasladado a Argentina. Hoy eh, tenemos como invitado... A uno de los ponentes, su nombre es Pablo Santillán. Y Pablo Santillán es músico y compositor de música folclórica argentina. Sin eh, más dilación, pues no nos vamos a enrollar más y vamos a eh, pasar con Pablo. Hola, Pablo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Me estoy trasladando del lugar. Tranquilo, tómate tu tiempo. ¿Escuchan? Hola, Pablo. Hola, ¿me escuchan ahí? Sí, te escuchamos. ¿Me ven? Te vemos. ¿Qué tal estás, Pablo? Bueno, buenas noches, buenas noches a la gente de la audiencia, buenas noches, a la gente de la radio, muchas gracias por esta invitación. Eh, espero que, que bueno, sea del agrado de todos, y, y también llame la atención el, el tema a tratar, ¿verdad? Sí, estamos seguros que el tema que vamos a tratar, Pablo, a la gente, a la gente le va a gustar mucho, porque eh, el poder de la mente es un tema que ya de por sí llama mucho la atención. Eh, si lo mezclamos con la música, que la música eh, yo creo que es una de las mejores eh, expresiones que, que pueda haber, con esto no digo que la pintura o que la escultura o que el cine sean peores, pero la música eh, está. hay una cosa que está muy clara y, y manda mucho. Los, eh, si te das cuenta lo que dicen o lo que intentan demostrar los... Eh, los grupos musicales como que sus seguidores lo llevan, lo llevan muy a rajatabla entonces creo que es una creo que es una manera de arte eh, muy reivindicativa y muy interesante Pablo ¿desde, sí. ¿desde qué edad comienzas en el, en el mundo de la música? y ya siendo consciente de tocar instrumentos eh, siendo consciente de que activar la música sobre las canciones y sobre las propuestas a cer cerca de los 15, 16 años. Ahí es cuando empiezas a, digamos, a tocar instrumentos, ahí empiezas a, a darte cuenta eh, que la música te llama la atención. No, ya tocaba de antes instrumentos, ah. pero siendo consciente a partir de, de los 15, 16 años, empezando a ser consciente, empezando a hacer canciones... Eh, ¿A qué voy con, empezando a ser consciente? Simplemente antes era un juego, el cual lo tenía naturalizado. Y, y bueno, eh, sí, es, viene de antes, creo que viene de siempre. Creo que viene de siempre, pero que empecé a, se, a ser consciente y a tomar esa responsabilidad que tiene la música como transmisor a partir de los 15 y 16 años, más o menos. Eh. Antes cuando te presentaba, Pablo, eh, te he presentado como músico eh, y compositor de música folclórica argentina. Eh, sí. Pero me imagino, eh, ¿solo te gusta la música folclórica argentina? ¿O por ejemplo no, tienes no. otros gustos como el jazz, como otros grupos a lo mejor que jamás nadie pensaría que, que te podrían gustar? No, la verdad que la música... Eh es un universo tan amplio que, que bueno hay lugar para todo y sí escucho música argentina mucha la mayoría de la música que escucho es argentina no solo folclore, pero también escucho bandas internacionales eh, recuerdo eh, cuando iba a la escuela cursaba no me acuerdo en qué año un profesor eh, nos hizo ver un documental sobre Pink Floyd Ajá. y bueno a partir de ese día Pink Floyd tomó un, una fuerza en los pilares del, de lo que es mi música el mismo profesor me vio con un violín eh, casi en la misma en la misma época y me regaló un CD de el quinteto de Hernán Oliva jazz gitano así que con violín así que tengo mucha música de, de varios lugares eh, a ver, a mí, me gustaría, a mí me gustaría que, tanto tú como, como las personas que nos están oyendo, a mí la música me encanta. O sea, siempre me ha encantado, siempre. Eh, lógicamente, como tú bien sabes, eh, pues los estilos de música van cambiando, ¿vale? A mí la música, sí. música que me gusta ahora, lógicamente y te puedo asegurar que me parecía, antes me parecía un, me pareció un bodrio sinceramente a mí el jazz por ejemplo que ahora me vuelve loco porque es que el jazz me, me encanta eh, o la música clásica por ejemplo antes me sí, parecía sí. antes me pare, antes era como a mí esto no me gusta tal tenía claro tenía otros gustos otros gustos musicales pero claro cuando dices lo de Pink Floyd pues es que Pink Floyd son palabras mayores o sea estamos hablando de un, de un grupo de un grupo pues, que marcó Qué marco época. Pablo, eh, ¿cuántos instrumentos tocas? Bueno, mi, mi instrumento siempre me presento como guitarrista, guitarrero, como le decimos nosotros. Eh, pero sí, toco guitarra, toco bajo, toco sintetizadores, eh, percusión, latina, tumbadoras, bombos, legüeros, que son eh, de Sudamérica, argentinos más que nada. Eh, bongos, lo que es eh, percusión latina y batería también, violín también toco un poco. Fantástico, la verdad que me encanta. Eh, ¿Sí? Pablo, eh, ¿alguna vez has tocado? A ver, eh, antes cuando yo iba en el, en el. cuando vivía en Madrid, cuando ibas en el metro, trabajabas del metro y veías cantidad de músicos tocando músicos alucinantes porque había algunos que es que eh, eran a mí, a mí se me ponían los pelos de punta con algunos o sea de lo sí. bien que tocaban de lo bien que, que, que cantaban alguna vez has hecho has hecho música callejera el ponerte sí. en corrientes en ponerte en alguna calle y, y tocar sí en en muchas ocasiones eh, toqué en, en la calle, pero en la mayoría de esas ocasiones fue por gusto de, de parar un momento y tocar nada más. Pero así por trabajar, sí. Un, en una ocasión un amigo que sí se dedicaba a tocar en la calle iba todos los días al centro de la capital eh, y él iba a tocar todos los días y un día me invitó, fui con él y fue una, una experiencia muy linda, me aprendí mucho. Escuché mucho y, y bueno, también se ve la gente que, que pasa y presta atención. Es algo que vale mucho. Tal vez vale más que, que, lo, que la colaboración que, que deja uno. Y también aprendí de los códigos de los músicos de la calle. Pero sí, tuve la, tuve la suerte de, de poder tener esa experiencia. A mí, a ver, yo cuando veo un músico que está tocando en la calle, a mí me encanta pararme. Me encanta pararme, me encanta escucharle y, y, y me encanta darle una moneda, porque creo que creo que es algo digno de, de elogio. O sea, es que claro, no puedo sí. no puedo opinar otra cosa. De hecho, eh, si algún día si algún día vas a Madrid eh, y vas por la zona de Callao, te aconsejo que pases te aconsejo que pases por allí, porque hay unos señores que tocan eh, eh, tocan a Vivaldi. Que aquello es imp eh. impresionante. O sea, tocan las cuatro estaciones que se pone aquello impresionante. Es algo, es algo mágico. Es, es un poder lo que tienen esas personas para, para unir a un grupo de personas enfrente. Es algo, como te decía, es algo mágico. Eh, eh, Pablo, eh, sí. la. A ver, todos sabemos que la mente es súper importante. La mente. El estado emocional que tengas a la hora de a la hora de componer. Eh, ¿Tú en qué te basas a la hora de, a la hora de componer? Bueno, eh, al principio, cuando comencé a hacer mis primeras composiciones, eh, algunas hoy en día las defiendo eh, con mi propuesta musical, y otras quedaron solamente de recuerdo, porque tal vez eran eh, faltaba mucha madurez. Y entonces en esa época me acuerdo que, que me situaba sobre el lugar que quería describir en las canciones y en base a eso componía las músicas. Hoy en día no trabajo de esa forma, hoy en día trabajo de una forma más natural y también eh, con mucho tiempo eh, entre entre composición y composición, porque llevan hoy en día lo, espero el momento en el que me baje algún, alguna melodía eh, o alguna nota pie como para empezar a, a tocar sobre algún instrumento o simplemente alguna frase, algunas palabras y a partir de, de ahí eh, esperar a que vaya llegando, no forzar, pero bueno, eh, tratar de, de acompañarlo. Eh, muchas veces... Eh, una imagen me trae me una frase, una palabra, y a partir de ahí trato de, de encontrarle la continuación o simplemente eh, ver qué melodía me trae esa palabra, porque muchas veces las palabras tienen música también. En base a eso va una composición. Um... Eh, a la, ¿En qué te inspiras a la hora de, o sea, si yo, si alguien, por ejemplo, te encarga, te encarga una canción, imagínate que alguien te llega y te dice, Pablo, quiero que me hagas una canción para sí. esta película, por ejemplo. Mm, bueno. ¿Cuál sería el mecanismo mental tuyo para poder fabricar, por decirlo de alguna manera, esa canción? Bueno, eh, justamente el, el tema a tratar en el congreso es eh, la música y su relación con la mente desde lo intuitivo, lo matemático y las reminiscencias musicales. Eh, en este caso, si, me, si me, alguien me quiere contratar para hacer componer música para lo que sería su proyecto, eh, seguramente primero estudie lo que sería el film, en este caso. Lo vería algunas veces, una y otra vez, y ver el movimiento que tiene y tratar de buscar música con un movimiento similar sean distintos ritmos sean distintas composiciones cuando llegue el momento de tensión darle tensión eh, a los acordes que voy a usar y en base a eso bueno una melodía que vaya moviéndose como se va moviendo eh, el film verdad interesante la verdad que es que es interesante y te inspiras en algo tienes alguna alguna fuente de inspiración te basas en hay algo ahí que, que tú digas eh, no sé algún familiar tuyo tienes algún familiar que se dedicara a la música eh, no no tengo familiares que se dediquen a la música y, y bueno esto es lo que lo que tiene que ver en la parte de la reminiscencia musical que voy a hablar en el en el congreso es este, me baso en lo que es la teoría de Platón de la reminiscencia que creo que son conocimientos que venimos trayendo de vidas anteriores por eso es que nosotros las tenemos eh, sin haberlo practicado sin que alguien nos haya enseñado es un chispazo que nos lleva a, a hacer la actividad verdad en este caso la música sí nosotros a ver en mente psíquica eh... Eh, trabajamos, eh, trabajamos la mediunidad trabajamos los estados de conciencia trabajamos las capacidades psíquicas y, y sí eh, estamos muy de acuerdo contigo en que vamos trayendo experiencias de otras vidas por eso eh, a ver consideramos lo tenemos muy claro que todo lo que no, no todo lo que no nos cuesta en esta vida realizar es decir que lo vemos y de repente es como pues, eh, es como Habrás visto Matrix, ¿no? Como Neo cuando, cuando le dice ya, ya se confú ¿vale? Esa parte que le empiezan a enseñar súper rápido. Eh, sí, nosotros queremos mucho en esas reminiscencias, en todo, en todo eso que, que nos traemos. Y. O sea que tú consideras que en una vida anterior has podido ser músico. No sé si músico, pero creo que. Eh, golpeé tambores, creo que sí, porque tengo mucha facilidad con lo que es instrumento de así de, de percusión y más que nada lo que es con, con percusión con las manos. Así que creo que sí, no sé si era músico, pero seguramente algo golpeaba. Algo, sí, llevo a ritmo, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Claro. Sí, sí. <laughs> eh, Pablo, ¿estás con algún proyecto actualmente? Sí, actualmente estoy trabajando. Eh, con lo que es mi proyecto musical, que bueno, es mi proyecto solista, Pablo Santillán Música, eh, estoy en las redes, pero simplemente Pablo Santillán. Eh, estoy componiendo canciones con, con amigos que, que trabajan con músicos conocidos en, en el ambiente folclórico de acá en Argentina, eh, así que estamos componiendo canciones nuevas y siempre tratando de... Eh, Renovar lo que son los repertorios y, y tratar de que camine la música en su actualidad, ¿no? No solo eh, con canciones nuevas, sino con darle una vuelta de rosca a lo que ya está hecho, que esté hecho y que lo que venga es algo nuevo. O sea, que tienes tu propio grupo, por decirlo de alguna forma. Sí, sí. Perfecto. Eh, Pablo, háblanos... Sin extenderte mucho, porque lógicamente la gente va a querer verte en, en, en el congreso. Eh, háblanos un poquito, pero un poquito. Da unos unas pinceladas sobre sobre lo que vas a hablar en el segundo congreso, los poderes ocultos de la mente. Bueno, eh, la música y lo que vendría a ser la conexión con la mente. Eh, lo que serían las composiciones, cómo, se trabaja la, cómo trabaja la mente a través de composiciones. Eh, nosotros tenemos el cerebro dividido en dos hemisferios, el derecho y el izquierdo. El derecho manda al izquierdo, pero la creatividad y lo que serían las emociones, la expresión artística, está en nuestro hemisferio derecho. Y en nuestro hemisferio izquierdo, Está eh, lo que sería lo aprendido, los símbolos, o sea que. Y también la asociación auditiva está del lado izquierdo. Eh, lo que sería la música trabajaría en los dos, porque yo soy un músico autodidacta que. La, trato de que la, lo que estoy diciendo en las palabras, trato de que en la música cause lo mismo que las palabras causan en mí. Si quiero tener una una sensación de emoción, voy a buscar los colores en las notas musicales para que esas palabras causen esa sensación. Entonces, la audio perceptiva del oyente lo va a llevar a eso. O al menos a mí me va a llevar a eso, que soy quien está componiendo. Eso es por el lado de lo que sería música intuitiva, música matemática. Eh, lo voy a hablar desde el lado de que la música es muy matemática. Tenemos eh, 12 notas que son las que se usan eh, tradicionalmente en, en la música contemporánea. Eh, los dos remifas son así, con sus eh, cinco semitonos. Bueno, y los grados musicales. no Mayormente en la música, cuando uno parte de un primer grado, el dominante es un quinto grado que ese siempre lleva a resolución. Uno para llegar al primer grado mayormente pasa por el quinto grado. No en toda la música, pero en, en su mayoría sí. Entonces, de, de una manera estamos trabajando matemáticamente. Sabemos que queremos resolver esa frase. Entonces llegamos al quinto grado para volver al primer. Y sobre lo que es la reminiscencia musical, bueno, contar un poco lo que es eh, mi historia como músico. Eh, cada vez que se me presentó algún instrumento nuevo, poder sacar algún sonido nuevo, alguna melodía nueva. En, en pocos minutos tal vez y bueno como decíamos eso es, seguramente es conocimiento que venimos trayendo de antes y, y bueno eso sería en, en un resumen corto verdad eh, Pablo eh, antes eh, eh, antes los medios a la hora de hacer música eh, podemos decir que mm, estaban solo solo la gente que, que tenía dinero por decirlo de alguna forma o los grandes grupos eran los que podían acceder a esos medios ahora, ahora todo ha cambiado ahora con un ordenador eh, con un ordenador medianamente normal eh, puedes eh, puedes componer puedes tener tu altavoz en casa puedes tener tu bajo tu guitarra conectado hay software súper potente para, para eh, para poder componer y para poder grabar, eh, ¿qué ha supuesto para ti? Porque claro, con 15 años todos esos medios no los tenías, ¿qué ha supuesto para no. ti eh, eh, todo ese cambio de el tener antes, tener que, pues a lo mejor alquilar un estudio para poder grabar, tal, a que de repente ahora digas, pues voy a destinar tanto dinero y me voy a hacer un buen equipo, para poder componer música. ¿Cómo has, cómo has vivido ese, ese, ese cambio en la tecnología? Y bo, lo, vivo, lo vivo día a día, lo vivo día a día y, y la verdad que estoy, como, estoy entre en la línea del medio, ¿verdad? Porque, bueno, como yo suelo decir, soy de la época del cassette Ajá. y... Ajá. y los primeros CDs en mi casa llegaron con una, casi a la edad que yo empecé a hacer música. Eh, la primera computadora también un poco más de grande. Y hoy en día, bueno, tengo puedo tener mi, mis equipos como para poder grabarme, pero también eh, trato de trabajar con gente que se dedica a eso. Por ejemplo, eh, estoy trabajando, bueno, ahora con el tema de la pandemia se cortó todo. Pero estoy trabajando en, en lo que es mi primer disco solista con mi proyecto. Y se grabó el año pasado, se grabó parte en un estudio de grabación profesional, en el cual la sonoridad del estudio eh, hace sonar a los instrumentos de otra forma. Hace sonar los instrumentos de otra forma, y entonces se grabó eh, ahí la parte de la toma de todos los instrumentos. Y la mezcla las estoy haciendo con un amigo que él sí estudia y es muy tecnológico, al cual lo tengo como una herramienta de solución, de decirle necesito esto en tal instrumento, en la guitarra, necesito este sonido. Él lo busca, lo encuentra y se procesa. O sea que como que vivo todavía el, el trabajar en mi casa y estar trabajando en otros lugares, en este momento no por, bueno, todos sabemos por el virus, pero... Sí, estoy. Me, me adherí un poco y otro poco, no tanto. Eh, Pablo, ya que ya que sacas el, ya que sacas la famosa palabra coronavirus, ¿cómo estáis viviendo sí. eh, los artistas? Fíjate, te estoy, te dejo esa parte bien clara. ¿Cómo estáis viviendo los artistas la la pandemia con todo ese parón que está que está habiendo? Porque claro, a ver, aquí que yo sepa, bueno, aquí estamos ya eh, Ojo, medio saliendo. ¿Vale? Que, a ver, yo, yo es que no me creo nada. Entonces, eh, la, la gente, yo veo a la gente que parece que esto ya, parece que ya hemos acabado. Pero, vamos, yo no me creo nada. Eh, claro. Eh, pero sí, hace un mes. Vamos a ver, hace un mes aquí en España estábamos que no había los cines cerrados, teatros cerrados, estaba todo cerrado. O sea, lo único que estaba abierto eran los supermercados para ir a comprar la comida. Eh, sí. ¿Cómo estáis? Claro, todo eso eh, supone un parón para el artista espectacular, ¿vale? Y os sí. obliga, lógicamente, a trabajar en casa y a aprovechar las, la tecnología en el sentido de pues, usar Skype o Zoom, si queréis grabar. Eh, pues enchufar enchufar la guitarra o el instrumento que sea al ordenador es decir si te das cuenta nos hemos tenido que, que reinventar todos eh, sí. un, un poquito bueno un poquito a lo bestia o sea ese tramo de cinco años que a lo mejor hubiéramos tardado lo estamos haciendo en dos meses pero claro. cómo estáis viviendo los artistas allí en Argentina eh, el tema de la pandemia y a, a mí me toca muy de cerca porque tengo muchos amigos eh, artistas y todos trabajamos desde distintos puntos. Eh, tengo, por ejemplo, un, un amigo que él trabaja, él es artista callejero, trabaja en las estaciones de tren, trabaja en los colectivos y la verdad es que el parón eh, de, de lo que los habitantes y de la gente que anda en la calle y del mismo, eh, a él lo golpeó mal, muy mal. Después eh, bueno tengo otros que, que se dedican a la música un poco más profesional por así decirse y que sí están aprovechando el momento para poder seguir creando para poder plasmar, grabaciones, para poder plasmar canciones en grabaciones nuevas y bueno gente que eh, va proyectando a cuando pase todo esto en mi caso por ejemplo trato de, de trabajar un poco en lo audiovisual eh, hace poco participé en un en un evento que se realizó en las redes y envié cuatro temas que grabamos con los chicos compañeros míos cada cual en su casa se editó de una forma muy sencilla como para el programa se pasó el programa y no lo subimos a las redes nosotros se transmitió el programa en vivo y a partir de ahí se empezaron a editar los videos cada uno, que ahora sí nos estamos tomando el tiempo. Tengo un equipo que, que la verdad me acompaña muy bien. Eh, por suerte, mi señora está trabajando conmigo, ella me hace la parte de prensa. Y, y bueno, eso es lo bueno de, de la pandemia, ya que estamos en casa, nosotros tenemos una bebé de cinco meses. Y, y bueno, lo, lo que fue la cuarentena fue una cuarentena, la verdad, que muy fuerte por un tema de cuidado eh, de, de mi familia, el eh, mismo de mi madre, así que en mi caso me, me tocó así y, con, y tengo casos de amigos músicos que, que bueno a todos nos dio gradualmente distinto pero para bien creo que a nadie. Hombre yo lo que pienso es, es que mm, a ver esto todo esto pues nos ha obligado a reinventarnos nos ha obligado a, a a darle una vuelta de tuerca a todo y decir, bueno, pues eh, las cosas han, han cambiado y pero tenemos que continuar. O sea, eso no quiere decir que tengamos que parar y decir, bueno, pues, hasta que esto, hasta que esto acabe, porque no sabemos cuándo va a acabar. Entonces, eh, sí. yo lo que pienso, y de hecho lo que nosotros hemos experimentado, es que hay que reinventarse. Y hay que darle una vuelta de tuerca. Y si hay que trabajar desde casa. Eh, y hacer todo desde casa se va a hacer todo desde casa pero no se va a parar a parar nada eh, pablo eh, estoy seguro que la gente va a querer ver tu ponencia en el segundo congreso los poderes ocultos de la mente porque estoy seguro que va a ser muy interesante esa mezcla de la mente con la Intuición, con la matemática y sobre todo con la reminiscencia, esa parte que hablas de las vidas, de las vidas pasadas, que es un tema que, que nos gusta mucho a, a mente psíquica. Eh, Pablo, muchísimas gracias por estos minutos que nos has concedido y, y nada, estoy seguro que nos vemos en breve, incluso yo creo que antes. De que llegue el Congreso. Bueno, muchas gracias a ustedes. Saluda a la audiencia. Y bueno, será hasta el Congreso, o antes, o cuando sea. Cuando sea, eh, estamos a disposición. Y muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias, Pablo. Hoy ha estado con nosotros Pablo Santillán, músico y compositor. De música folclórica argentina. Eh, él va a ser uno de los ponentes en el segundo congreso, los poderes ocultos eh, de la mente que se va a celebrar, podríamos decir, eh, pues entre Argentina y España, el 14 y 15 de agosto. Eh, próximamente empezaremos con, como ya hicimos en el primer congreso, pues a publicar, a publicar los diferentes vídeos sobre, sobre los ponentes, con los temas que van a tratar. En definitiva, la línea que, la línea que, pues que, que se suele llevar a la hora de, de realizar un congreso. Eh, pues nada más. Os damos las gracias por haber estado ahí una vez más. Y nos vemos o nos escuchamos. En el próximo programa. Si os recordamos que nuestra página web es www.mentesíquica.es. Si nos, escribe, nos queréis escribir al correo para contarnos alguna experiencia, para hacernos eh, alguna pregunta, para hacernos algún comentario, info arroba .es. Eh, nos podéis ver en las redes sociales, en YouTube. En Facebook, en Instagram, en Twitter. Eh, y yo creo que no se me olvida nada más. Muchas gracias por haber estado ahí. Buenas noches.